Hoy tenemos la segunda parte del triduo, cómo vencer el miedo para tener éxito, paz, tranquilidad y prosperidad. Mis hermanitos que están haciendo este triduo de bendición para vencer el miedo y así poder tener éxito en todos tus emprendimientos, y la paz llegará, mi hermanito, hermanita, a la mente, al alma, al corazón, a todo tu ser. Qué bonito experimentar esa paz, porque así conseguiremos tranquilidad para llevar todas las situaciones con mucho ánimo. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo, yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa. Qué exhortación que nos hace el Señor a no tener miedo. Hay que sacarlo de nuestro ser, hermanitos, para ser personas victoriosas y triunfar en todo lo que nos propongamos. En Deuteronomios 1:29 nos dice, no temas, porque el Señor tu Dios va delante de ti. Es verdad, si tú derribas ese temor en el nombre de Jesús, pues vas a dar la oportunidad que delante tuyo vaya siempre nuestro amado Dios abriéndonos caminos grandes de bendiciones. En Deuteronomios 3:22 nos dice la palabra, no teman, porque el Señor peleará por usted. Así que no te afanes, déjalo todo en manos del Señor, que Él se encarga de todas tus angustias, preocupaciones. Además, en 2 de Crónicas, el capítulo 32, verso 7, dice, ánimo, esfuérzate, no tengas miedo, porque con nosotros está alguien que es más poderoso. Y dentro de nosotros habita el Rey de Reyes, que es más poderoso que los que están en el mundo. Crea en estas promesas y derrota todos esos temores. Toma ánimo, hermanito. Coloca esa fe en Dios, que todo te va a salir bien. Fuera el temor de tu vida. Daniel estuvo 21 días orando, esperando una respuesta. Y de pronto aparece un ángel y le dice, no temas, porque desde el primer día Dios escuchó tus oraciones. A veces el temor nos invade, mis hermanitos, y por eso llevamos vidas frustradas, derrotadas. Como que el ánimo se agota y la frustración llega de tal manera que el miedo nos invade, impide vencer todos los obstáculos. Hermanitos, yo te digo una cosa, que mañana, después de este segundo día, el tercer día, vas a descubrir cómo vencer el miedo. Es el gran secreto, hermanitos, que Dios nos va a revelar el día de mañana para que nosotros podamos sobrepasar todas las cosas que no nos dejan seguir adelante, avante, con ánimo. Mañana sabremos la respuesta, el secreto, la manera como tú puedes ser libre de todos tus temores. Ahora escuchemos esta hermosa reflexión que te va a ayudar muchísimo a ti y a todos aquellos que tú vas a invitar también para que hagan estos tres días, en el momento que quieras, cuando quieras hacerlo, si quieres volverlo a repetir, mejor, pero tú saldrás victorioso porque el miedo va a ser derrotado y tendrás éxito, paz y tranquilidad. Hay que estar cumpliendo los mandatos del Señor. Porque si yo digo, pues yo no temo a nada, una cosa es ser temerario y otra cosa es ser valiente en el Señor. Una cosa es ser temerario. El temerario es el que dice, ah, yo puedo, yo soy valiente, como Goliat, que se creía porque tenía una espada, porque era gigante, porque era temido por todos le tenían miedo a Goliat.
Y un simple pastorcito, David, él dice en la palabra de Dios que lo leímos hace como 15 días, los que van a misa todos los días, y dice que nadie quería enfrentarse a Goliat, porque él retó al rey Saúl y le dijo, mándame uno de tus los mejores soldados para yo enfrentarme a él. Y todo valentón y temerario retó al pueblo de Israel y retó a Dios el Señor, burlándose de Dios. Y David, que tenía su corazón puro, llegó y allí le dijo al rey Saúl, rey Saúl, déjame, yo voy a pelear ante este hombre que ha ofendido el nombre de nuestro Señor. Pero si tú eres un simple muchacho. Pero todos, ninguno quería enfrentarse. Entonces le dijeron al rey Saúl, pues déjelo, rey Saúl, que vaya. Nadie quería, entonces pues dijeron fácilmente, listo, vaya. Y ustedes saben, mis hermanos, dice la palabra de Dios que David se fue con simplemente una onda, como una especie de cauchera, y se fue a enfrentar al rey, perdón, a Goliat. Y se fue con tres piedras. Y cuando llegaron, el rey Goliat, ¿cierto? El jefe de los ejércitos filisteos, le dijo, ¿y tú quién eres? Un simple muchacho que viene aquí sin armadura y ni espada, ¿y crees que me vas a vencer? Y se burló de él. Y lo peor aún, se burló de Dios. Por eso, hermanos, creo que es otro tema, ¿cierto? Pero uno debe defender su fe, su iglesia, y debe defender el nombre del Señor. Hay que defender el nombre del Señor. Y eso fue lo que movió a David, que después sería el rey de Israel, que le ofendió que hubieran maltratado el nombre de Dios. Y se enfrentó. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo David? Tú vienes a mí con escudo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí apoyado en tu gloria, en tu poder y en tus fuerzas, pero yo vengo aquí a enfrentarte con en el nombre del Señor. Vengo aquí en el nombre del Dios Todopoderoso, quien te ha de poner en mis manos y va a poner mi cabeza en tus manos para mostrarte que solo hay un Dios. Y Goliat no le importó, ¿cierto? Se burló de él. Y entonces se enfrentaron. Y Goliat con su espada. Y David con su onda. Y entonces, ¿cierto? Así, pongámosle estilo película, ¿cierto? Y entonces Goliat iba. Y David empezó con su onda, cogió una piedrita y empezó. Y el otro. Y Goliat. Y cayó Goliat, hermanos. Cayó Goliat. Muerto de una vez, él que se había burlado de Dios, y David con una simple onda diciendo, yo te enfrento en el nombre del Señor, lo venció en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso. Dios estaba con él, Dios estaba con David y venció al enemigo. Por eso hay una canción que dice, aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, porque Dios está conmigo. Y Dios me va a dar la tierra prometida. ¿Y qué es lo que tú esperas recibir? ¿Qué es lo que tú esperas para este año 2008? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? ¿Qué es lo que tú esperas para tu vida, para tu familia? Ponlo en mano del Señor y ve adelante, que Dios está contigo. Y no tengas miedo, no te acobardes, porque el Señor está a tu lado. Y aunque hayan enemigos, no hay que tener miedo. Yo me acuerdo de una señora que una vez me decía, padre, estoy muy asustado porque mi esposo lo amenazaron. Y yo le decía, y hicimos una oración, y su merced, recuerde que el Señor dice su palabra. No tengas miedo. No tengas miedo a los que pueden destruir el cuerpo. Más bien temer al que tiene poder y que puede dar la vida y la muerte. A ese sí, temer. Pero ni siquiera, hermanos, hay que temer a los que pueden destruir nuestro cuerpo, a los que nos amenazan, a los que nos hacen brujería, hechicería. No hay que tener miedo, porque si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está conmigo, Él es mi defensa y mi escudo. Si el Señor está conmigo, Él me da la fuerza. Aunque haya 10,000 a tu derecha, aunque haya 10,000 a tu izquierda, 1,000 a tu derecha, nada te pasará, porque el Señor está contigo y tu pie no tropezará con piedra alguna. Y Él enviará sus ángeles para que te cuiden por donde quiera que vayas.
¿De qué puedes tener miedo, hermano? No es ser temerario, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Dice Jesús en Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el capítulo 15, sin mí no podéis hacer nada. ¿Sin mí no podéis hacer? ¿Sin quién? Sin el Señor. Sin el Señor, hermano, sí temamos. Sin el Señor, sí, porque una persona autosuficiente es como Goliat, que se jacta, que tiene estudios, que tiene inteligencia, que tiene capacidades. Y quizás, hermano, cuando menos lo esperes, por no colocar tu mirada en Dios, vas a quedar humillado. Por eso no debes vanagloriarte de ti mismo, de tus fuerzas, de lo que tienes, de tu inteligencia. No te vanagloríes de nada, de tu belleza física, de tu apariencia, porque las chicas te miran, te siguen, porque los hombres te miran. Porque no sabes si ese cuerpo en algún momento tenga que ser mutilado, si en alguna circunstancia difícil tu belleza se termine, se desfigure tu cara, su rostro, y no es por ser fatalista, pero de nada nos podemos vanagloriar. ¿De qué se puede vanagloriar el hombre? Por lo tanto, hermanos, lo que cantábamos en la canción, solo de Dios debemos depender. Y si yo estoy con Dios, yo no tengo que temer nada. El Señor es mi defensa. Y dice, hermanos, en el Salmo 19, y lo voy a leer aquí textualmente, también busquémoslo los que tienen ahí la Biblia, los que quieren anotar, en el Salmo 19 un texto muy lindo que también apoya lo que dice David, como lo leíamos ahorita. Es un texto que siempre me ha gustado muchísimo. Y dice el Salmo 19, o Salmo 20, 19, en el versículo 8, en el versículo 8. Unos confían en los carros, otros en los caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. ¿En quién debemos confiar nosotros, hermanos? En el Señor. Hay gente, hay personas que colocan su confianza en sus capacidades. Aquí dicen caballos, porque en ese tiempo, pues los ejércitos, eso era lo que tenían, caballos. ¿Qué era lo que tenían los ejércitos en ese momento? Carros, tirados con los caballos. Pues ellos, dice aquí el salmista, dice este que fue compuesto por el rey David precisamente. Bueno, ellos confían en lo que tienen, en su poderío, en sus ejércitos, en sus armas. Pero nosotros confiamos en Dios nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor. Y por eso todo lo que tú emprendas, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Si vas a emprender un proyecto, hazlo en el nombre de Jesús. Si vas a empezar una empresa, hazla en el nombre de Jesús. Si vas a salir de viaje a otra ciudad, si vas a empezar una nueva etapa en tu vida, hazlo en el nombre del Señor. Y Cristo, y tú, Dios, y tú, tendrás la victoria. Dios te dará la victoria. El Señor está contigo. El Señor está contigo. No temas. Por eso, hermanos, este texto también de la palabra de Dios en primera de Juan, en el capítulo 4, dice: el amor echa fuera el temor. ¿Qué dice? El amor echa fuera. A ver, hagamos todos con las manos. El amor. Hagamos un corazoncito. A ver, ¿se pueden hacer el corazoncito? A ver, el amor echa fuera el temor. ¿De acuerdo? Eso está en primera de Juan, el capítulo 4. Y dice 1 Juan 4, 8, Dios es amor. Por lo tanto, hermanos, en el amor del Señor no hay temor. En el amor del Señor no hay temor. Por eso yo te digo, no tengas miedo. No tengas miedo. Escóndete en las llagas de Jesús. Cuando te sientas enfermo, cuando lleguen malas noticias, refúgiate en las llagas preciosas de Jesús. Cuando sientas que estás solo, que nadie te apoya, que no sabes qué hacer, acuérdate que el Señor te lleva en sus brazos y no tengas miedo. No tengas miedo a nada ni a nadie, ni siquiera al diablo, que el diablo es un tentador, que el diablo es nuestro enemigo, pero el diablo es un perro amarrado, como dice un predicador, y sin dientes. No puede hacernos nada. Dios está conmigo. Dispongámonos para hacer esta oración. Digámosle
al Señor. Gracias, porque a partir de este momento, pase lo que pase, no voy a sentir miedo, porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios. Así caiga en lo más bajo. Sé que tú extiende tu mano para levantarme. Así el fracaso quiera hacerme sentir sin fuerzas, sé que tú me levantas, me das las fuerzas para alcanzar el éxito en todos mis emprendimientos, porque tú vas delante mío. Tú pelearás las bendiciones por mí, porque tú eres un Dios grande, poderoso, que quiere lo mejor para tus hijos. Sé que a partir de esta oración quedaré bajo tu protección para que nada ni nadie pueda hacerme daño. Quiero ver ese futuro lleno de luz, de oportunidades grandes. Solo te digo gracias, Señor, porque tú cuidas y velas por mí donde quiera que vayas. Gracias, Señor, porque tú eres más poderoso que cualquier plan que venga en contra mío. Tú conoces todo, tú sabes las fuerzas del mal que quieren siempre derribar las bendiciones a tus hijos. Pero me tomo de la mano contigo para andar seguro, segura, donde tú me quieras llevar. Gracias, Señor, porque todo miedo ha sido derrotado en mi alma, en mi mente, en mi corazón, por el amor que tú estás derramando sobre mi vida. Gracias por ese amor incondicional, ese amor que echa fuera el temor. Por eso, en el nombre tuyo, Señor, quiero recibir las bendiciones que anhelo. Vas a entregar en este momento todos esos temores. Y levanta tus manos y en fe repite las bendiciones que has anhelado y dile al Señor gracias, porque sé que están cayendo sobre mi vida. Sé que es el tiempo de mi bendición. Gracias, Señor. Mañana te esperamos con el último día de este triduo de poder, para que finalices con perseverancia estos 3 días de bendición. Mis hermanitos, qué bello es escuchar la palabra de Dios a través de sus ungidos, en este caso el Padre Juan Andrés Parrera, quien Dios le ha dado esa unción para llevar la palabra de Dios a los corazones más necesitados. Recordemos que no solamente debemos dedicarnos a orar, sino también debemos
escuchar a Dios a través de los distintos mensajes. Y qué bonito estos 3 días que tenemos poder escuchar la voz de Dios. Como el Señor le decía a su pueblo, escucha Israel. Hoy el Señor te dice a ti también, escucha Martina, Francisco, Consuelo. Y eso vamos a proponernos durante estos 3 días. A escuchar a Dios para que nuestra vida sea transformada y así tener éxito en todo lo que emprendamos. Yo te recomiendo colocar una frasecita ahí en el comentario, puede ser esta. Señor, gracias, porque el amor echa fuera el temor. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp +57 321 972 1833 o al correo fucomin@gmail.com. fucomin@gmail.com. No se te olvide, hermanito, mañana continúa la segunda parte de esta bella experiencia de poder escuchar a Dios. Dar un me gusta y la manita izquierda. Los dejo con la hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. No tengas miedo, en mis manos te cargas.